Primero que nada, gracias por la invitación y quiero reconocer a todas las instancias del ecosistema de justicia en el estado de Querétaro por llevar a cabo estas mesas de trabajo, este Congreso Nacional. Pero antes de ello, precisamente, hablar de cosmos. Cuando hablan de cosmos, hablan del cielo lleno de estrellas, que cuando no se conoce precisamente cómo interpretar las estrellas, no sabes hacia dónde ir. Pero cuando conoces cómo interpretar, tienes una ruta de navegación, y eso es lo que ha permitido Cosmos, después de 7 años, exista una interlocución entre todas las instancias que forman parte del aparato de justicia, concretamente el ámbito penal, con el propósito de acercar la justicia penal a la sociedad y que la sociedad también tenga una confianza, o que recupere la confianza en las instituciones públicas, concretamente en el ámbito penal. De acuerdo con datos del INEGI, solamente el 35% de la sociedad mexicana confía en sus instituciones de justicia o aparatos de justicia. Entonces, esto que hace precisamente esta política pública que se impulsa desde Querétaro, que no conozco otro ejercicio así a nivel nacional, y por lo tanto reconozco a todas las instancias del ecosistema de justicia por esta labor, por esta disponibilidad precisamente de estar mantener interlocución, es de reconocerse. ¿Por qué? Porque precisamente están llegando hacia una justicia realmente abierta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues yo creo que seguir en la ruta de la que se está hablando, un diálogo permanente, formal, me refiero a formal, que existen espacios precisamente de manera obviamente periódica, en donde se tomen acuerdos y que al final del día se regresen con decisiones que impacten precisamente en beneficio de la sociedad. Cuando hablamos de justicia abierta, hablamos no solamente de permitir que la sociedad pueda participar en las audiencias o que pueda conocer las sentencias, sino que es necesario que además se publiquen documentos, que se publiquen documentos en datos abiertos para que la sociedad pueda conocer qué es lo que están haciendo sus fiscales, sus policías, sus jueces, sus magistrados, y en general, pues que todas las personas recuperen esa confianza en las instancias de seguridad de todo el estado de Querétaro. Creo que la ruta por la que está avanzando Querétaro es la correcta y no hay otra forma de avanzar más que en base al diálogo, y precisamente lo que ha detenido muchísimo las políticas públicas, no solamente en el ámbito de justicia, sino también en otros ámbitos, es la falta de interlocución. Y hoy Cosmos es precisamente eso. Celebro que vengan voces del extranjero a que nos digan precisamente cuál es su visión desde el ámbito de la justicia abierta, desde la justicia penal en sus respectivas latitudes, y cuál es la visión que ellos tienen para fortalecer precisamente lo que se está haciendo bien aquí en Querétaro. El reto, tú lo has dicho, es amplio, pero sin duda Querétaro va por un buen camino. A través de la difusión y la interlocución que se tiene en los diferentes espacios, no solamente a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de los fiscales de la República, sino hay espacios de diálogo permanente con ciertas instancias, como también es la Asociación de Magistradas, de Juezas y de Jueces, en donde Querétaro puede seguir aportando a través de evidencia documental, de evidencia testimonial, que dé precisamente cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo en Querétaro, para que otras entidades federativas copien o retomen, obviamente tropicalizando por una expresión en sus respectivas entidades federativas, pero que esto se desdoble. Al final de cuentas, no se trata de una competencia, se trata precisamente de poner en el centro las políticas públicas a la sociedad, al ciudadano. En la medida en que eso lo permitamos y que también se desdoble en las entidades federativas, estoy seguro que al cabo de una agenda en el mediano plazo, contaremos con estos espacios formales de interlocución que redundarán obviamente en políticas públicas más eficientes, más eficaces, y sobre todo que la gente, la ciudadanía, se sienta conforme, se sienta satisfecha con que está siendo justiciada por una persona que está transparentando su gestión, que sabemos quién es, que sabemos cómo resuelve, que sabemos también cuál es su evolución patrimonial, porque es importantísimo también, que es un tema pendiente, conocer precisamente la labor y la función patrimonial que tienen los jueces y los jueces, para saber cómo se ha comportado en el tiempo, que es parte de la rendición de cuentas, no por saber quizás del amarillismo, no, sencillamente se trata de saber si un funcionario público, su evolución patrimonial es acorde o no, y en consecuencia también para fortalecer la rendición de cuentas, que eso impacta por supuesto en una decisión que puede transformar realidades. Primero, la gran iniciativa que tiene Querétaro. Cuando hablo de Querétaro, hablo de todas las instancias del sistema de justicia en Querétaro. Y qué bueno que esos ejercicios se repliquen, y es un peregrinar
de ir tocando cada entidad federativa a demostrarles qué es lo que está haciendo Querétaro. Eso me motivó porque la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una sociedad democrática. Y cuando hablamos del eje de la justicia, es importantísimo. Nosotros desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia estamos implementando este modelo de justicia abierta precisamente para que la justicia se acerque a la sociedad, vencer esos muros, vencer esos atavismos que existen y que llegue a la gente y que la gente conozca que lo que está haciendo una labor muy importante que es la justicia. Y bueno, también conocer de viva voz la experiencia de reconocidos panelistas nacionales como internacionales y cuál es la visión de ellos para fortalecer nuestra política pública. Hoy las políticas públicas no pueden ser centradas en una sola visión, sino que tiene que precisamente estar llena y colmada de muchas visiones, de muchas voces, y eso es precisamente una de las razones, u otra de las razones que me motivó, y además porque somos impulsores del modelo de justicia abierta desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia. Me llevo mucha riqueza en todas las exposiciones que nos permitirá pues fortalecer este modelo que estamos impulsando desde el INAI. Y si me permite, yo hacer una invitación a todas las instancias de justicia del resto de las entidades federativas y de la federación para que tomen este modelo de interlocución. No es complejo sentar en la mesa, solamente se requiere de voluntad política por parte de todas las instancias y saber muy bien que cada uno tiene sus competencias legalmente definidas. Únicamente lo que se pretende es aportar para mejorar, obviamente, al final de cuentas, el sistema de justicia en todo el país. Congreso Internacional Cosmos. Transparencia y eficacia en justicia penal.